La región de Coquimbo padece una catástrofe. La región de Coquimbo no tiene agua, tanto así que fue declarada zona de riesgo sanitario. Los embalses y cauces de los ríos están secos, la cordillera no cuenta con nieve, las napas subterráneas se vacían. Zonas rurales están sin abastecimiento desde hace años y ahora grandes ciudades con riesgo de racionamiento. Pequeños agricultores y ganaderos lo han perdido todo. Luego de 11 años de tramitación, el Código de Aguas prioriza el consumo humano ante el productivo. ¿Se aplica como corresponde en la zona? Por ejemplo, ¿la gran minería está compartiendo el elemento con quienes viven más abajo de sus emplazamientos? ¿Se han estudiado las contaminaciones que pueden tener las napas desde donde todavía se puede sacar agua? Coquimbo padece una catástrofe y debe ser relevada. Para eso hacemos Mega Impacto. Vientos de 120 kilómetros por hora en el archipiélago de Chiloé y Palena, 100 por hora en Llanquihue y Osorno, más de 110 por hora en los ríos. Parte de los registros que dejó el temporal de esta semana en el centro-sur del país. Por lo mismo, las marejadas marcaron las recientes jornadas en la costa nacional. Una intensa baja presión descargó su energía con vientos poderosos, no tanto así con precipitaciones. Cortes de energía, voladuras de techumbres, caída de árboles, rotura de ventanales, daños en atracaderos, embarcaciones, en fin, parte de las consecuencias que dejó este breve pero morrocotudo temporal. El viento es el responsable de las marejadas. ¿Y cuál es el origen de estas que afectan la costa de Chile? Hay 5 situaciones que alborotan las aguas del Pacífico por estos lados. 1. Lo que ocurrió esta semana. El paso de sistemas frontales, bajas presiones con lluvias por el sur del país provoca un importante cambio en la presión atmosférica, la cual se traduce en fuertes vientos provenientes del suroeste. 2. Cuando la alta presión del Pacífico se fortalece, genera vientos potentes del sur que golpean las bahías abiertas en esa dirección. El famoso surazo. 3. El invierno en el hemisferio norte, que genera enérgicos sistemas frontales, los que pueden provocar un tren de olas a gran altura que se mueve desde el hemisferio norte hacia el sur, afectando las bahías abiertas hacia el norte en Chile. 4. La generación de tormentas en el Pacífico suroccidental, Fiji, Nueva Caledonia, por ejemplo, originan vientos intensos, tanto así que generan mar de fondo que sale de su área y se mueve de oeste a este. 5. Los sistemas frontales que durante los inviernos ingresan por la zona central del país pegando de lleno, por ejemplo, en Valparaíso, Concepción. La fuerza del viento es la que genera las marejadas.